Primero debemos efectuar las operaciones de los paréntesis. Tenemos entonces que n al cuadrado más 7n menos 14 más 15 es igual a 3n al cuadrado más 6n más n. Si juntamos todo en un mismo lado, queda que 0 es igual a 3n a la 2 más 6n más n menos n a la 2 menos 7n más 14 menos 15. Por lo tanto, 0 es igual a 3n a la 2 menos n a la 2 es 2n a la 2. 6n más n, 7n menos 7n se cancela. Más 14 menos 15 es 1. Y por lo tanto n al cuadrado es igual a 1 medio. Y eso implica que n es igual a más o menos raíz cuadrada de 1 medio.